Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Dauntless. Y en este capítulo vamos a intentar hacer las misiones principales, que tenemos que tener un arma con 275 de daño. En este caso sería estas dobles, ¿vale? Que, por cierto, las voy a probar hoy, ¿vale? Las espadicas dobles. Bueno, no sé realmente cómo se llaman, la verdad. Yo siempre les he dicho las hachas dobles, ¿vale? Como veis, vamos totalmente de lila. Hay gente ya muy cheta en el juego, sinceramente. Vale, tienen que ser justo con todo lo contrario, ¿vale? Armas de fuego, vale, justo como estoy. Por todo lo contrario, como veis, tengo el equipamiento en plan ninja púrpura. Aquí todo guapo. Tenemos que poner justo lo contrario. En vez de este, las de fuego, ¿vale? Y en vez de esto, las de hielo. Me compré todas, todas, todas. Pero todas, digamos, los... Bueno, las equipaciones, ¿vale? Para enfrentarme a todos los monstruos y pues salir imbatible. O imbatido, mejor dicho. Este para aquí, vale, no preocuparse. Marcha barrial, creo que ya tengo todo, a ver. Vale, 180, 240, vale, vamos muy, muy bien. Y el arma de fuego, ¿verdad? Creo que tengo. A ver. Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí. Let's go, boy. Vale. Tenemos aquí al carapán este. Perdón, me he puesto solamente la armadura de fuego. Me la he puesto solo de lila, ¿vale? Ya que está probando, le digo, hostias. Digo, qué chulo. Vale, nos va a tocar contra un scribe de tipo gélido. Necesitamos, creo que son. Bueno, un par de. No sé cómo se llaman, la verdad. Los elementos estos, necesito el de hielo, ¿vale? Por eso me he metido a hacer esta misión. Solamente me falta ese para seguir avanzando a la siguiente fase, ¿vale? Solo tengo que, en principio, para completar ese, porque estuve jugando por mi cuenta tal y cual, ¿vale? Por eso me compré tantos, bueno, tantos. Todo el tema del equipamiento, todo el tema de armas. Estuve probando también el tema del martillo. Me gustó el martillo, ¿sabes qué pasa? Que me parece muy lento, tío, me parece muy, muy lento. Y al final acabas siendo el que menos pega, ¿vale? Tal cual. Pero no sé si es porque lo estoy haciendo mal o algo. Pero no sé, no me convence el tema del martillo. Vamos a shooting. Por cierto, a partir de ahora todos los lunes habrá Dauntless. Sé que ayer no lo hubo, lo sé, lo siento mucho. Pero bueno, estaba haciendo cositas y tal. Y bueno, no tuve en casa, pero bueno. Hoy es el día, hoy habrá dos vídeos diarios, ¿vale? No preocuparse, si ayer no hay, o sea, o si un día no hay vídeo, el día siguiente habrá el de anterior, ¿vale? No preocuparse. Hello, motherfuckers. Pues nada, el único que va aquí con... Bueno, te la ha liado, ¿no? Ay, de momento no entiendo mucho, pero... Uy, se ha pillado. Vamos, compañero, tú puedes. Let's go, boy. No, está perfecto. Vale, vamos a ver dónde está este scribe. ¿Nos lo cargaremos? Yo creo que sí. Por cierto, no sé cómo se utiliza eso de ahí arriba, ¿vale? Cuando eso se rellena, las hojas, no sé cómo se utiliza, la verdad. No se voy a mentir. Vamos a ir en aquella dirección. A ver si está por aquel lateral. Vale, nuestro compañero va para allí. Perfecto, gracias por ese saltito. ¿Dónde estás, amigo? Me estoy... ¡En camino! ¡Qué guapo tú! La Game Boy, qué chula. ¡En camino, Slayer! Bueno, soy nivel 11 de Slayer, ¿vale? O sea, soy un principiante a Slayer. Pero bueno, esta está guay. ¿Está por aquí? Sí. ¡En camino, compañero! ¡En camino! ¡No preocuparse! ¡Caerá ante nuestras manos! ¡Mansen! Vale. ¡Camino, camino! Bueno, vamos a farmear un poquito, ya que podemos. Vale, este monstruo lo que hay que hacer es pegarle bien el aire. Esquiva, esquiva, esquiva. Perfecto. Tira que me está repegando, ¿no? Madre mía, no estoy entrando de nada. ¿Me está haciendo foco o qué? Y yo, cabeza. Unas granaditas aquí a tope. Venga, a tope, a tope. Ahí está, castigándole, castigándole. Desde 1920. Vale, venga, venga. Es que ahora estaba acostumbrado al de fuego, ¿vale? Inmune al daño de fuego. Pues estaría muy bien, la verdad, si este fuera de fuego, pero bueno. Ahí está castigándole, castigándole. Vale, castigamos el culito ahí castigándole fuertemente. Vale, tenemos que hacer que nos invista. ¿Le hemos pegado? De milagro no lo hemos pegado, tú. Porque nos han vestido, pero muy poco. Cuidado, que inviste. Perfecto, hemos quedado vilmente, como un puto samos que somos. Le pegamos en el culete. Ahí está, seguimos pegándolo, pegamos, pegamos. Venga, compañero, esquiva. Vale, perfecto. Vale, lo que hace va a ser curarme. Perfecto. Venga, aquí le he quitado 600, tío. Madre mía, el 600 le he pegado ahí otra cara, tú. Vamos, 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 vamos. Vamos, venga, venga. Ay, si le he dado a esquivar. Ok, 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 ok. La verdad es que este juego te tiene muchísimo. O sea, sobre todo para jugarlo con amigos. Así que, bueno, la verdad es bastante tempranito y no he podido grabar con ellos. Pero, pues si no, no hubiera pasado nada. Vale, ahí estamos haciéndolo mucho daño. Vale, ya está muy reventado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? No hace nada. ¿Le he dado? No le he dado, qué falso. Ah, mira, aumento la velocidad de ataque, vale.
plan, nos hace inmunes al fuego y tal, pero bueno, en este caso es un poco absurdo. Esquivamos, perfecto. Esquiva, ahí estamos, perfecto. Le damos en el culete, el culete, el culete, donde él sabe ahí que... No, realmente... What the fuck? Me cago en mal milagro, tío. Realmente le doy para atrás para que no me pegue tanto, ¿vale? Ahí está, gracias. Vale, ahí, ahí, mira cómo sufre, cómo sufre. Vamos a hacer algún que otro ataque pesado. Vale, ahí, ahí. Vamos, vamos. Cuidado que ataca el oso dopado, tú, o sea, el búho dopado. Vale, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Vale, que viene ahora, que viene ahora, que viene ahora. Le he pegado, ¿no? No le he pegado, qué raro, sí, tío, le estoy pegando. ¿Cómo no, cómo no sé, puto aturde, tío? Cuidado. Perfecto. Vámonos. La verdad es que me encanta el tema de las... De lo... Hostias, vaya, vaya guantazo me ha pegado, ¿no? Además ha sonado a cazaña, ¿eh? Venga, vuela, amigo, vuela. No vuela, ¿vale? ¿Qué dice? Pero si lo he esquivado, loco. Venga, esquiva, amigo, joder, me va a cogerla bien, ¿eh? Un poquito de vida, un pelín más. Vale. Lo he dicho, la, este nuevo armamento la que me mola bastante. No sé cómo se llama, la verdad, luego lo miraré y tal, para poner el título del video. Pero me mola bastante, ¿eh? No te escapes, ¿dónde vas, amigo? ¿Dónde estás? Vale, no va a subir muy lejos, no te preocupes. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Vale, ya lo estoy viendo. Compañero, vamos. Te no me acuerdo, tomé hace bastante tiempo que no. ¿A la chera? ¿A la B? No. Bueno, venga, pues muy interesante. No me acuerdo a cuál se hacía la. La llamada, tío. No me acuerdo. En marcha, compañero, a tope. Uy, hemos encendido farolillo, farolillo. ¿Le he dado? Ah, tampoco, ¿qué dices? Si le he pegado, tío. Igual está haciendo mal, no sé. Igual no es el botón al que era, la verdad. ¿Qué dice? Otra vez me da a mí. No me hagas focus, amigo. Sí me hace, sí. Sí me hace focus. Pues nada, me hace focus. Te da tiro agrada la cara, tío. Así de easy, para que tú veas. Vale, vamos a cargarnos ya este scribe. Está ya muy reventado, la verdad. Y eso que somos superiores, ¿eh? Daño recibido a la mitad, sí de vidas, ¿qué cojones? Venga, venga, venga. Ahí estamos quitándole bastante pupita. Ahí está, tú dame lo que quieras, que yo te la pego de repaso y doble, compañero. Está quieto, coño. Quiero que me den ya los nuevos monstruos. Pase claro, tenemos que ir avanzando de misiones, la verdad. ¿Te he pegado? Tampoco, tío. No sé cómo se derribaba, sinceramente. Esquiva, esquiva, esquiva. Joder, no se esquiva, ¿no? Va full caramelo, tú. Uy, de milagrito tú, casi, amigo, casi. Casi, but no, ok. No with me, amigo. Venga, le pegamos, chufale, 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 chufale. Ahí te quedamos un poquito. Nos ponemos en su retaguardia, ahora sí que ya está muy tocado. Sí, tiene que estar ya al morir, ¿no? Oh, what the fuck me. Curamos un poquito, por si las moscas, no va a ser que nos mate ahora. 1200, loco, what the fuck. Vaya hostia, ¿no? El farolillo, activado. Uf, no preocuparse. Tenemos el escudo de Aether que nos protege con este farolillo. Ahora sí, ¿no? Bien, perfecto, gracias, compañero. Vale, nos han dado bastante cosillas. Yo creo que ya nos habremos pasado la misión. Vale, una cosa, ¿qué es mejor? A o S, la verdad es que no tengo ni idea. Capitán Slayer, fujado en batalla. Este llevaba experiencia ya aquí, ¿eh? Este llevaba ya aquí un tiempecillo. Vale, nos han dado... Por cierto, me compré el pase de batalla, como se llame, ¿vale? El pase de cacería de élite, me lo pillé, ¿vale? Por eso me dan tantas cosillas. Y 20 orbe gélido. Lo he dicho, me lo pillé y bueno, pues a ver qué tal. Maestro Scrape, vale. Pues directamente vamos a ver si ya hemos pasado a la misión principal, que creo que sí, ¿eh? Porque, bueno, tenemos que... A ver, tenemos que mejorar primero el arma. Que el arma que voy a mejorar va a ser... Tienes misiones que entregar... Y decir recompensas. Perfecto, compañero. Vale, la F está saltando, no me acordaba. Vale. Esto lo cojo. Uy, aquí. ¿Esto cuál era? A ver. Perfecto, caza un bebé gélido con arma. Perfecto. Nos dan cositas. Gracias, amiga. Bueno, a ver si tiene otra misión, ¿no? Para nosotros. Recolecta, 5 quitina. Vale, esto simplemente es. Sí, matar a otros monstruos y ya está. Vale, las misiones principales son los de aquellos dos, ¿verdad? ¿Nos han dado un monstruo nuevo? Creo que sí, ¿eh? A ver. No,
Trailer, Isnio, no es nada. Gélidos tampoco. Eléctricos. ¿Este lo he petado? Creo que sí. Ah, no, este no lo he dado. Ah, ni ese tampoco. Storcloud. Vale, pues podríamos ir a por este realmente, ¿eh? Sí. Caravac. Contra este tampoco he ido, me parece. No, lo vi, pero no fui a parar. Vale, más de una cosita. A ver, ¿y del otro? Ah, del otro simplemente tenemos. Ah, no, del otro simplemente, vale, tenemos los objetivos. Vale, voy a mejorar el arma, 280 de daño. A ver si me deja, yo creo que sí, ¿eh? Dientes furiosos, vale. Es este, tengo que dar. Compañero, trabajo. Ahí. Vale, pues mejorar. Son 8, perfecto. ¿Cuánto de daño? 260, vale, un pelín más. Vale, así, ¿cuánto tengo? 300, ok. Vale, pues ahora sí que tengo la misión, ¿verdad? Creo, porque eso es lo que me ponía. En plan, tiene un arma de más de 240 de daño, sí. Ah, no, me he ahogado por el otro. No sé, vamos a verificarlo por si acaso. Hello, motherfuckers. Vale, es aquí. Forge, equipate con un arma con 275. ¿Cómo? Forge, equipate con un arma con 275. Ah, vale. Vale, que no la tengo equipada. Ok, amigos, si te pones así de exquisito, yo no te preocupes. Vale, yo lo hago. Es este. ¿Ahora? 275, pues ya está, ¿no? ¿Es este? What the fuck? A ver. Pero... Ah, 275, tengo... Ah, tengo 260. Bueno, damos otra vez, no preocuparse. Porque se me ha hecho ver a mí que tenía 200, o sea, 300, gente. Qué extraño, ¿no? Que, no sé, ha sido un cagada mía, supongo. Ya que obviamente no voy a decir, no, y que es un fallo de juego. No, tío, ha sido fallo mío porque no entiendo del juego, vaya. One news. ¿Veis? Poder total. Claro, es poder total, pero... Bueno, vamos a mejorarlo. Me requiere 12 gemas de Arcanite. Arcanite. Vale, pues ahora yo creo que sí, ¿no? A ver si le damos equipamiento cuando tiene. Vale, ahora sí que tiene más de 275. Vale, pues en principio sí, ya nos sale allí marcada. Perfecto, compañeros, perfecto. Por fin tenemos este arma mejorada. Que claro, lo suyo sería mejorarla contra... Bueno, esto que tenemos en esta, tenerla en todas, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Vale, aquí nos va a dar bastante. Heraldo de la tormenta, cazar a un Pankar, cazar a un Helion, cazar a un Drax. Ok, la aceptamos, amiga. Tú no te preocupes. Tarjeta de maestría desbloqueado. Helion. Como mola ese, ¿no? The fuck. Pankar. El. Bueno, la pesadilla viviente. Vale, pues mientras. Tenemos un montón de. Sí. Vamos a hacer una cosita. Tenemos un montón de exclamaciones. Vamos a darles a todos. A ver si. Yo qué sé, a ver qué es lo que pasa. We have business. ¿Qué pasa, bro? Vale, aceptamos todo y tal, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Porque si las completamos y las tenemos activas, pues perfecto. Vale, ¿cómo se llega aquí dentro, tío? Nunca me he dejado llegar aquí dentro. ¿Alguien sabe cómo se hace esto? ¿O no es aquí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Es que no sé, no me deja llegar aquí. ¿Veis? Es este. ¿Cómo se llega aquí dentro, gente? ¿Cómo se llega? Hola, amigo, ¿qué tal? Mirando las vistas, sí, son preciosas. ¿O no es este? No sé si es ese. Ah, no, creo que no era ese. Ok, vale, tenemos aquí a Yannick. Disparos calientes y hazañas gélidas. Lo hacemos, amigo, no te preocupes. Placer, compañero, un placer. Vale, pues vamos a aceptar las otras misiones que tenemos por aquí. Y tenemos un montón de orbes. Ah, no, ¿y ese? Ah, vale, este es el tema de Dauntless, o sea, de Dauntless, digo yo. Del pase de cacería, creo que era, ¿no? Sí. Golpe de asesino. Hongo de ira. Flor férrea. Y cárcel te apretó. Y si queréis que regale un... No sé, un... pase de cacería, decídmelo, ¿vale? En plan, oye, Carmelo, haz un... Yo qué sé, haz un lo que sea. Haciendo un directo de... O sea, un directo. En plan, haz un vídeo directo o un sorteo para dar un pase de cacería. Let's speak. La luz. Caza un Pankar usando un arma neutral, ¿vale? Uy, coño, le he dado sin querer. Vale, pues podríamos ir por el Pankar ese, ¿eh? Caza un Drax con un arma neutral. Vale, pues necesitaremos armas neutrales en principio. Vamos a intentar mejorar un arma neutral, ¿vale? Porque aquí vamos a necesitarla, obviamente. Ya que vamos full... Orbes de nada. Vamos full hielo. Vale, arma neutral. ¿Es este, verdad? Sí, me dice Scar. Poder total... ¿Dónde te pone de qué es, exactamente? Debería ponerlo aquí, ¿verdad? Creo que es aquí.
¿Puedo mejorarla? No, no puedo mejorarla. Scar. Este también es... Ah, no, este es de fuego también. Pero sería... ¿Por qué le metía? A ver, 100 más 80. A ver, este. Sí, bueno, realmente son lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Ah, bueno, claro. Este da por 4%, o sea, un 4% de velocidad de ataque por 8 segundos al esquivar. Y este más 5% de daño contra Behemoth cargados a etéricamente. Ok, pues... Pues no podemos hacer nada, ¿no? Porque creo que es este neutral. Creo que sí. Necesitamos, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Escama Petria, un material común obtenido al cazar a cualquier Scar. Vale, vamos a ir a cazar Scar entonces. Bueno, vamos a ver primero qué nos toca aquí, ¿no? Que a muchos les gusta, os gusta que se plan caramelo. No enseñe, o sea, no hagas esto fuera de cámara. En plan, esto hazlo en vídeo, que está guay. Digo, vale, pues lo hago, compañero. Aunque luego esto no utilice nada ni nada, pero bueno. ¿No tengo? Vale, perfecto. Pues nada, vamos a la batalla. Los grandes. Vale, pues veamos neutrales. Bueno, tiene que ser un Pangar, tú. ¿Dónde están los Pangar? Vale, son gélidos. Vale, nos va a venir bastante bien. Pasa que necesitaríamos poder recomendado 275. Wow. Si escucháis por ahí algo, es mi perrina, ¿vale? Vamos a ir por un Pangar, ¿no? Comenzar la cacería. Creo que este es el primer enemigo. ¿Qué es? Pues sí, que es totalmente diferente, vaya. O sea, un enemigo nuevo. Vamos a ir cogiendo esto. ¿Alguien sabe para qué vale esto? Porque un día me puse a cogerlos y no sé si pasó algo, la verdad. 5 de 10, marcas de muerte diario recolectada. ¡Jole! Madre mía. ¿Están siempre en el mismo lado, gente? Pero me podéis decir si están siempre en el mismo lado. Y si es así, ¿cómo me puedo encontrar un, no sé, un vídeo o una imagen de dónde están, vaya? Para no darme vueltas como un tonto lava aquí por todos lados. ¡Vamos, hermano! Para ya encontrada, pues a tope. Rompe las escamas heladas de Pangar para prevenir que use la totalidad de su poder gélido. Vale. No sé dónde iba, pero tenía que hacer un corte, ¿vale? Tenía que abrir a la perrina que quería salir. Vale, arma de fuego y armadura de hielo. Vale, armadura de hielo la tenemos. Pues esto, la de fuego. Es una pena. Hostias, claro, es que no tenemos... Fuck, la que hemos liado. Vamos a ir muy, muy mal, ya os lo digo yo. A ver. Hostias, me van a dar por todos lados, ¿eh? O sea, es que de armamento vamos fatal, tío. Y si en vez de darle aquí le damos con un arma neutral. Es que va, que va. 80 tú tienes este. Puf. No tengo más de... De fuego, tío. No, 140. No, es el que más tengo. Me van a dar por todos lados, pero bueno, tenemos que hacerlo. Podemos comprar algo, podemos poner algo aquí. Tónica de afinación de técnica, tónica de de nah, no lo quiero. Pilón de Fidel Ferran. Se me ha tocado de cacería. No, pues. No, ya está. No tenemos nada para tirarle. Ok, amigos, lo siento. Espero que vosotros podáis darle mucha batalla a este tío. Pero teniendo en cuenta que había uno de los nuestros con armadura de fuego, cuando tiene que ser todo lo contrario. Mal vamos, amigo. Mal vamos. Que la suerte esté con nosotros. Porque como esté con el otro, nos van a pegar por todos lados. Ok, let's go, boy. ¿Dónde irá la mierda esa, tío? ¡Hola! A la Q, tú, no sé de qué a la Q hacía eso. ¿Está aquí al lado ya o qué? Está aquí, ¿verdad? Aquí está. ¡El camino, hermanos! ¡El camino! Camino, no preocupes, no preocupes, estoy corriendo, estoy corriendo. ¡Woo! En camino, amigo, vale, hacemos esta mierda esa. En este caso es a la Q, vale. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Vamos, campeón. ¡What the fuck! ¡Qué guapo, ¿no? El panda, el Pangar, tú. ¡No huirás! ¡Hostia, pues puta enorme, tú! Pego las otras, así te pego mucho más. Vale, lo suyo es pegarle ataque pesado porque así desde mucho más lejos le damos más, vaya. Además, al ser tan grande vamos a tener más impacto, vaya. Esquiva. Oh. No lo he esquivado, tío. Hostia, es puto enorme, eh. What the fuck. La primera vez que me enfrento a un bichaco tan puto grande. What the fuck, tío. Me ha pegado pero enterísimo, tú. Me está pegando una que flipa.
esquiva. Es que no me da tiempo a esquivar, tío. Soy todo malo. Vale, vamos a correr primero con esto, ya que estaba esto aquí. Soy un poco lento. Ahora, vale. No, no me he dejado correr. No vendrá por mí, ¿no? No será súper inteligente el pavo, ¿no? Vale, vamos a cargar así por si alguien necesita curarse. Corre, compañero, corre. ¿Estamos dando? No, desde aquí tan lejos no le damos, tío. Aquí sí, ¿verdad? Ahí sí. Vale, y además desde este... pues está bastante tocado yo ya, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, no... se está enfadando, ¿eh? No, no, compañero. No te enfades, ¿eh, amigo? No te enfades. Vale. Joder, la que me pega, tú. Claro, justo me pega... O sea, me pilla pegando. A ver. Vale. Lo suyo, claro, lo suyo es... utilizarlo a él para acercarse, vaya. ¡Opa, papá! Uf, gracias, amigo. Gracias por eso que acabas de hacer, que no sé qué es, pero... es curarse. Vale. Igual debería haberme dejado un pelín más de vida, pero bueno. Let's go, boy. La verdad es que, os digo una cosa, van a tener que hacerlo todo por mí y nuestros compañeros. O sea, en serio. Porque yo voy fatal de daño, pero fatal. Me he obsesionado con meter todo a hielo. ¿Y qué pasa? Pues que de otra cosa no tengo. Pero creo que tengo bastante para mejorar, ¿eh? O sea, tengo bastante... bastantes cosillas para mejorar. ¿Qué pasa? Que es que me puse a mejorar diferentes armas. Entonces, pues, no es tan bueno, supongo. Vale, vamos a esquivar bien de momento. Ay, no he esquivado de puto milagro, tío. Pues está... está tocadillo, ¿eh? Mira tú, la patilla ya la ha pegado, tú. Vale, ahí estamos pegando bastante. Creo. Vale, hemos esquivado ese, perfecto. Espérate, que viene, que viene, que embiste, que embiste. Venga, amigo, viste, viste. Toma. Hostias, veis, es una cagada mía. Fíjate, es la primera vez, claro, es la primera vez que utilizo el... este, digamos, este armamento, este equipamiento. ¿Vale? Sí, este armamento, mejor dicho. Y no sé cómo se utilizaba, pero ya está. La Q sirve para acercarse a él, supongo. Vale. Además que hago ataques pesados, ¿eh? Lo he dicho, no acercarme demasiado, ¿verdad? Vale, atácame. Pasada, tío, como... oh, vale, se pira, vale, a buscarlo, pues. Vale, vamos a curarnos con esto que haya por aquí. Vale. Vale, ya está, lo dejo para ti, compañero. Yo estoy saciado, muchas gracias, bro. Vale, pues tenemos que ir para arriba. Se ha reducido el nivel de peligrosidad a cero, perfecto. O eso creo. No sabemos hacia dónde ha ido, vamos a coger esto, ¿no? Para ir más rápido, perfecto. ¿Dónde estás? Infierno. La verdad es que mola, ¿eh? O sea, a ver, aunque también es cierto que me molaba mucho más vale, no está a derecha. Está por aquí. Molaba mucho más... mira, creo que está por allí. Ah, no, es mi compañero que he visto. Molaba mucho más en la tarjetita que hemos visto, la verdad, pero bueno. Y ojo, está aquí, ¿eh? Ahí está. Let's go, boy. No me acuerdo cómo se lanzaba la mierda esa, tú. ¡Eh, tú! ¡Ven aquí, hijo de perra! ¿No has llegado? Perfecto. Ahí está. Es que no le pego, tío. No le pego nada. Tengo que pegarle justo a las piernas, tío. No le puedo pegar a las patillas. Vale. What the fuck. What the fuck, tú. Totalmente helado, primo. Tío, se carga los árboles, se carga todo, tú. Estoy mirando al hielo, quiero ver qué es lo que pasa, pero nada, nada. Mientras mato, farmeo, tú. Flor férrea. Vale, vale, si la novedad. Vamos a ver con los básicos. ¿Ha muerto? No. Venga, venga, venga. Hostia, qué buena, que uno estás pegando tú, las piernecitas. Ahora sí que sí, pangar. Escucha, pero no nos ha costado tanto como pensaba, ¿eh? Eso porque nuestros compañeros han hecho todo el carry, tú. Qué puto bueno, loco. C. Uf, es que yo creo que es una mierda lo que he hecho, ¿eh? Pero bueno. Vale, a ver qué nos ha dado. Vale, escamas de Pangar por 2. Por el pase de cacería de élite. Lo he dicho, si queréis que haga un sorteo de un pase de cacería de élite, decídmelo, la verdad. Dais ahí un buen like ahí apoyando el vídeo, la verdad. Recompensas base y objetos recolectables. Nunca te derribaron. Perfecto. Ok, pues volvamos.
Vamos a ver si podemos mejorar un poco todas las armas, pero es que esto es mejorar y mejorar. O sea, esto es todo el rato ir mejorando las armas, porque tenemos una basura de armamento. Tal cual, ¿eh? O sea, tenemos una basura de armamento. A ver, si sí, tenemos que ir haciendo esto. ¿Esto qué es? Es que no quiero hacer este, tío. Pero claro, esto es para... Ah, perdón, sí, esto no era. Me dan 100, esquema tónico de percepción. Uf, es que no quiero coger el martillo, no me gusta el martillo. O sea, la misión principal es este, gente, o sea, sería esta. Caza un Helion y caza un Drax. Vale, pues creo que para el siguiente capítulo cazaremos ambos, ¿vale? Tanto un Helion como un Drax. En este caso necesitaba matar primero al Scar ese, ¿vale? Para así mejorarnos la armadura y todo eso. Pero bueno, el siguiente será el Helion y el Drax. Vamos a meternos con armas neutrales, ¿vale? Así que vamos a mejorar todas las armas neutrales que tengamos. Y en fin, ya veréis. Ahora sí que sí, un placer, ya sabéis. Un buen placer, PSNC. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.